Diablos, el día está muy aburrido hoy, no hay nada que hacer, me pregunto qué me podría quitar el aburrimiento, pero ¿qué es eso? Genial, una mosca entró al microondas, pero ¿eso de qué me sirve? Tengo una idea. ¿Pero qué mierda es? Hola mosca. Quiero jugar un juego. Has pasado tu vida persiguiendo nada más que mierda y demás cosas asquerosas. Y por eso considero que no eres digna de la vida que se te ha dado. Así que solo tienes 30 segundos antes de que apriete el botón de encendido y que desechas en mis vivir o morir mosca. Que empiece el juego. Ya no seas payaso y déjame ir o si no te las verás conmigo. Ajá, uy, qué ejercito. Mierda, me largo de aquí. Diablos, a partir de hoy odio a las moscas, pero bueno, sigo aburrido, veamos qué se le ocurre a mi friki cabeza para desaburrirme. Mierda, no se me ocurre nada, o ya sé, ¿qué tal si agosto una venta de jardín, y así sirve que gano dinero x3? Un momento, creo que no podré hacerlo por algo que me dijo el Saiyajin la última vez. Si vuelves a entrar a mi habitación te mueres. No, eso no era. Si vuelves a lamer mis revistas Yuri te arrancaré la lengua. Carajo, eso tampoco es. No hagas nada estúpido cuando no esté. ¿Con qué era eso? Y yo no sé por qué me estoy acordando si no le voy a hacer caso, así que me la suda, y además hacer una venta de jardín no es estúpido. Sí, sí lo es, perro cabrón, y te prohíbo que lo hagas. Joder, o ya se mira viejito, helado gratis a las 3 en punto. ¿Helado? ¿Alguien dijo helado? ¿En dónde? Muajaja, ahora sí, iré a poner la venta en el jardín XD. Oye, te olvidas de mi perro cabrón, sácame de aquí. Genial, mi puesto quedó de poca madre, ahora solo faltan los clientes. Wow, ahora te dedicas a comerciante, y supongo que lo haces a escondidas del Saiyajin, bueno, me da igual siempre y cuando, pero qué mierda. ¿Que ahora con qué me joderás? Si mi venta de jardín está de poca madre, y con el dinero me compraré hasta a la perra de la esquina XD, ¿qué tiene de malo eso? A ver, dime. No, no tiene nada de malo, pero todas estas cosas que están aquí son del Saiyajin y el Digimon raro, si ellos ven esto serás perro muerto, bueno, como dije, me da igual, a ti te matarán no a mí, aunque déjame ayudarte, y parte del dinero se irá a tu bono para la universidad. Está bien, pero la mayoría del dinero será para mí y recuerda, te estoy vigilando. Sí, sí, ya lo que digas, bueno, ya hay que esperar clientes, y termina de traer las cosas del Saiyajin y el Digimon. Mierda, ningún cliente en 3 malditas horas, creo que esta venta de mierda fue mala idea. Rayos, creo que tendré que recurrir a medidas extremas, pero que te quede claro que solo haré esto una vez y lo mismo va para los pajeros que están viendo este video, pero bueno, lo que sea por tu fondo para la universidad. Ajá, si tú como no, aunque ¿qué harás? Tú solo observa. Oigan, ¿no habrá algún caballero que me venga a comprar algunos artículos de mi venta de jardín, ya que estoy muy triste y no hay nadie que me consuele? Yo quiero comprar. Mi querer tetas, digo comprar Esparta. A ver, cabrones, todo lo que ven aquí lo pueden comprar, escojan su artículo y luego pasan aquí a pagarlo en una fila. A ver, Jorge Trola, ¿tú qué te llevas?
Pues me llevo esas semillas del ermitaño que están por ahí y unas revistas Yuri, aunque estás seguro que el Saiyajin te dejó vender sus cosas. Joder, tú solo paga y listo. Esa es la mejor parte, yo me largo sin pagar. Alerta Maili, se roban la mercancía, agarren lo que es ratero. Yo me encargo. Jaja, se la pelan, nunca me alcanzarán, pero que guaaaa, no de nuevo la jaulaya. Así es, ahora solo por intentar robar, dile adiós a tus revistas Yuri. ¡Y hola! ¡Jaula! ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Vea, chiquimala! ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Vea, que una jaula, sí! A ver, señor Generación Rock, ¿usted qué va a llevar? Pues me llevo este collar antipulgas, también sirve para lobos, ¿verdad? ¿Y yo qué mierda voy a saber? Te jodes, mercancía tocada, mercancía llevada. ¿Eh? Pero... pero nada, a la mierda ya que atrasas la fila, licántropo sarnoso. ¡La concha de tu madre! A ver, señor Pornoman, ¿usted qué va a llevar? Yo me llevo toda la porno y Yuri del Saiyajin, otra de sus coladoras y también un poco de su helado. Está bien, son 100 lo que en dólares. ¿Eh? ¿Tanto? Pues ¿cuánto traes? Déjame ver. Solo traigo un clip y un cacahuate. Entonces no hay porno. No hay porno, mis bolas, hasta la vista. Maili, código rojo, de nuevo se largan sin pagar. Una vez más yo me encargo. Me pregunto a quién le podría regalar este helado. ¡Helado! ¡Mío, mío! ¡Dame su maldita zorra! A quien le dices zorra, y te lo daré solo si atrapas a Pornoman que se va sin pagar. ¿Dijiste Pornoman? Olvida el helado, no a Pornoman amor, espérame. Muajaja, nunca me atraparán a esta altura, ¿qué es eso? Creo que es... ¡Viva la lindura! ¡Auxilio! Diablos, la venta no ha ido muy bien que digamos, pero bueno, al menos ya vendimos algunas cosas, pero bueno, esperemos más clientes. Ey, mira allá, otro estafado, digo cliente, veamos qué se le ofrece. Compra algo o vete al diablo. Oye, esa no es forma de tratar a los clientes, mejor yo me encargo, que hay monster de... ¿qué te gustaría comprar de esta friki venta? Pues me gustó esta loción, supongo que era del Saiyajin, me probaré un poco. Genial, huele bien, ese Saiyajin tenía buen gusto, me la llevo X3, ¿y a ti qué te pasa? Es que ese aroma me gusta, porque no vienes acá y me haces tuya con esa loción. ¿Eh? Pues qué carajo contiene esta loción. Loción con feromonas de Saiyajin, las mujeres dirán... ¡Me gusta! A solo 9,95. Creo que mejor me voy de aquí y me quito esta loción. Ey, ¿a dónde vas? Ven y pon a trabajar esa loción conmigo. Mierda, creo que me quedé solo, pero bueno, a ver si mejora la venta. Rayos, creo que todo esto me ha dado sed, esto amerita soda de naranja. ¿Alguien dijo soda de naranja? ¿Eh? Y como carajo, bueno, da igual, si quieres soda de naranja tómala del refrigerador del Saiyajin pervertido y si quieres compra algo. Uy, soda gratis. Pero recuerda no tomar mucha o si no pasan cosas malas. Como que ese vampiro ya se tardó o ya viene, ¿dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? O mejor dicho, ¿cuánta soda tomaste? No lo sé, dejé de contar después de la 17. No chingues, tomaste demasiada soda. ¿Y qué? ¿No he chocado? Hola, ya vine, creo que dejé a Pornoman sin palabras X3, o Hamkis está aquí. Hola Hamkis, ¿qué hay? Ten cuidado que tomo demasiada soda, y podría descontrolarse. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Yo no haría eso. Calma Hamkis, controlate, no dejes que la soda te domine. Uy, menos mal, así podré ponerme esto para una sesión de fotos que tengo X3. ¡Azul es un color! ¡Loli! ¡Hamji se quiere loli! ¡Corre por tu vida! ¡Rayos! ¡Auxilio! ¡Loli! ¡Joder!
joder, como que este día ya se puso muy raro, mejor ya meteré todo el puesto muajaja, al menos gane algo de plata con las cosas del pervertido y el Digimon. ¿Dónde está ese perro? Me dijo que había helado y no encontré ni madres, ¿a con que aquí estás, eh? ¿Qué hacen mis cosas afuera del jardín? Pues. Un momento, es un venta de jardín, con mis cosas, hijo de puta, vendiste mi porno y mi Yuri, considérate más que muerto, maldito perro de mierda. Auxilio, me quieren matar. Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esos gritos? El perro hijo de puta hizo una venta de jardín con mis cosas. Solo eso, exageras un poco, ¿no crees que debes perdonarlo y darle otra oportunidad? También vendió tu colección de historietas y tu computadora. ¡Es Esparta! Esto es la guerra chingada, prepárate a morir, perro cabrón. Mierda, al menos esto no puede empeorar. ¿Dónde está ese perro cabrón? El collar que me vendió no sirve y me dio ronchas. Prepárate a pagar por cada roncha que me salga, será un putazo para tu cara. Y por su culpa Vegiloli me hizo ver cosas horribles, pagarás en nombre del porno. Y también por su culpa me perseguí una loca por venderme una loción rara, espero que te guste andar en una silla de ruedas. Y por dejarme tomar soda casi me convierto en la reencarnación perobear, así que te golpearé tan duro que tu silla necesitará silla, ya perro, estás más que muerto, lo que tienes que decir en tu defensa. Soy gay, admití ser homosexual. ¿Qué esperan? Vamos por él. ¡No! 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 ¡Ey! Alguien que me saque de aquí. También quiero masacrar al perro sin motivo alguno como ustedes. Sí, claro. Fondo para la universidad, muajaja.